feliz. Creo que hicimos un muy mal primer tiempo. La sacamos cuadrada, creo. Sirvió mucho hacer el gol del empate y creo que el segundo tiempo jugamos muy bien. Fue fundamental el tanto de empate en las postrimerías del primer tiempo. Sí, sí, porque ellos la verdad que se hicieron sentir el primer tiempo. No jugamos fuerte y ellos la verdad que estaban intensos, pero creo que el segundo tiempo apareció toda nuestra calidad. Gran jugada en el penal. Sí, salió bien por suerte. Llegué justo para punteársela, así que después Reinaldo lo hizo muy fácil también. Gracias. Dale. Aldo, ¿qué explicación le encuentras a esta derrota frente a Alianza? ¿Tienes palabras para decir lo que pasó hoy día con la U? Dime algo. Me pareció que hicimos un partido, lamentablemente, no hicimos los goles. Una jugada cortita. Sí. ¿Mucho premio para Alianza? Ya, ustedes lo dirán. Estamos con Francisco Duclos. Francisco, tremendo triunfo aquí en el Monumental nuevamente. Sí, muy contento. Creo que esto se debe al trabajo de todo el grupo. El primer tiempo creo que comenzamos un poco flojos y luego creo que el segundo mejoramos muchísimo más. El equipo corrió mucho más y creo que se dieron los goles, ¿no? Que eso era lo que tanto buscábamos. ¿En qué momento llega ese gol de Hover, ¿no? Para ir al vestuario tranquilo. Sí, creo que nos dio tranquilidad para rearmar el partido el primer tiempo y poder salir con otra idea, con otra mentalidad el segundo tiempo, ¿no? Ahora se viene una semana importante. Sí, creo que siempre llega con la moral muy alta y creo que eso va a ser muy importante para nosotros, para este partido tan importante que nos toca con Boca. ¿Qué fue lo más difícil hoy? Bueno, lo que más nos costó creo que en el primer tiempo fue correr, fue controlar un poco a los volantes por fuera, que sabíamos que tenían unos volantes muy rápidos, tanto Siucho como Quinteros, y creo que el segundo tiempo nos paramos un poco con mejor. Y creo que esta fue la clave, ¿no? Pararnos un poco mejor, que el equipo esté un poco más ordenado, correr un poco más y que los goles lleguen por sí solos, ¿no? Listo, gracias. No, muchas gracias. A ver, Benincasa, tus conclusiones de estos 90 minutos frente a Alianza. Me parece que no merecíamos perder. Me parece que hicimos un gran primer tiempo. En el segundo tuvimos muchas opciones, pero para mí no deberíamos haber perdido. Hoy, ¿qué no hizo bien la U? Y no sé, difícil, porque creo que hicimos dentro de todo un buen partido, sacando las tres jugadas de gol. Creo que la pagamos caro, eso fue. Llegaron un poco ellos, pero fueron contundentes y nosotros no pudimos ir el segundo. ¿Alianza fue eficiente con las que tuvo? Sí, me parece que tuvo tres, hizo las tres. Y una de Velarde, me parece, pero no merecimos. Pero en las situaciones que generaron, ¿le faltó tranquilidad? Sobre todo en esos minutos, en esos 25 minutos del primer tiempo. No, creo que, no sé, parte es la del palo, si entraba la Osorio cambiaba todo. Hemos tenido también una de, un montón hemos tenido. Pero bueno, ya está, hay que levantar cabeza, va a ser muy difícil este año. Estamos acá, como decían, nunca, como te digo. Me inventaron a mí un titular que me corría la responsabilidad, jamás lo voy a hacer. Siempre asumí todo, así que mis compañeros también. Benincasa, gracias. Lo escucharon al jugador de la U, muchachos.